Bueno, los saludos, Cristian Campos, en esta oportunidad, y muy contento, la verdad, muy demasiado sorprendido, casi anonadado. Vengo a enseñarles lo que solamente varios ya han estado enseñando, que es como una especie de un antes y un después, el nuevo nodo de Noise para composición, ¿no? Es realmente increíble cómo limpia la imagen en Cycles, ¿no? Yo estoy usando justamente la versión development, ¿no? De prueba que tienen ellos, la versión 2.81 alfa, ¿no? Y nosotros nos podemos encontrar pues acá en Blender, ¿no? Cuando tú le das acá download Blender 2.80, y aquí no, sino vas bajando, y acá en esta sección roja tú le das Get Blender Experimental, ¿no? O acá el cohetito, ¿no? Le das al cohete y bueno, te va a salir para qué sistema quieres, ¿no? Windows, el Mac o Linux. En este caso yo tengo Linux y simplemente te lo bajas, ¿no? Haciendo clic ahí y lo bajas en un lugar y lo ejecutas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo acá una imagen. Como ven, acá es, bueno, es un soldado tipo Caballero Zodíaco, ¿no? Con una armadura así dorada, ¿no? No hice con Armor Paint, pero entonces esa es la prueba que vamos a hacer, ¿no? Miren, ¿eh? Entonces, para empezar aquí en Cycles, vamos a cambiar acá el motor de render, la sección render aquí. Vamos a cambiar a Cycles. Vamos a. ¿Qué más? Vamos acá a Default. Vamos a quitar esto. Esto acá para que. Sí, vamos a dejar esto. Entonces, acá vamos a cambiar de Eevee motor de render a Cycles. ¿Correcto? Y bueno, ahí se nos ha renderizado Cycles, ¿no? Bueno, vamos a volver a nuestro. Acá las luces. Al modo. Vpro Shading. Y aquí vamos a setearlo un poquito. Vamos a utilizar la GPU Compute para que aquí en Edit, en Preference, para poder utilizar CUDA, nuestra tarjeta de video, y también para utilizar aquí en System, utilizar los dos, ¿no? CUDA, nuestra tarjeta de video, y Intel, ¿no? El procesador, ¿no? Los dos, puedes activar los dos acá. Esto solamente es en la sección CUDA, ¿no? Acá en System. Entonces, correcto. Entonces, vamos a con cero, vamos a cuadrar nuestra imagen. Y acá bajamos en la sección Cycles. Vamos a ponerle, para que vean ustedes, un render aquí en Sampling, un render de 5. Vamos a ponerle, miren, y aquí eso nomás. Y aquí en Tiles, bueno, 240 por 180, ¿no? Bueno, y aquí esa es la parte importante. Aquí en. Primero vamos a hacerlo así normal, en el slot 1, para que vean ustedes. Así tal cual como está. La parte de denoising, acá este denoising que viene, que es el denoising, digamos, antiguo, que viene con el render, vamos a desactivarlo, porque no vamos a usar este denoising, que es el que venía con render, con el render cycle, sino que vamos a usar el denoising de nodo, ¿no? Por composición. Correcto, entonces vamos a hacer un render de 5 y vamos a darle render image. Entonces ahí es, bueno, como es 5 samples, debe ser súper rápido, ¿no? Y ahí está. Y como ven, está recontra, tiene bastante ruido, ¿no? Tiene bastante ruido, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le pongo? Bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí nomás. Tiene bastante ruido, ¿no? Vamos a inclusive dejarlo. A ver, vamos a hacer un transfer acá. Vamos a darle check acá para que solamente se vean los reflejos del personaje nomás, ¿no? Render image. Y ahí se ve solamente nuestro personaje, ¿no? ¿Ven? Bien, entonces ahora vamos a ir a la sección composición. Compositing, ¿no? Vamos a darle clic a Use Nodes. Y aquí está el Render Layer, ¿no? Pero nosotros vamos a activar acá en la sección en Passes. Tenemos que activar acá el Denoising Data. Data acá. Y os ha aparecido esta serie de opciones. Y UV, correcto. Y también creo que esos son, ¿no? Ah, y Normal. Más. Esos más.
Correcto, entonces acá vamos a decirle, vamos a hacerle Shift A Output Viewer. Con Shift y clic derecho al ratón vamos a contarlo acá también para ver la diferencia. Y acá en Image vamos a darle un Output. Viewer Note, acá. Correcto, acá. Vamos a un render en el image. Y ahí está, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver cómo de qué manera tan rápida va a limpiar esto, ¿no? Entonces acá le damos en Note. Acá hay varias opciones. Y vamos a darle un filter, un denoise. Este es el nodo denoise, este es el nuevo nodo, y simplemente lo vamos a conectar. Mira, vamos a conectarlo acá, vamos a conectarlo aquí, el image acá, el image en UV, en acá que dice denoise normal, lo conectamos acá. Y el olvido acá en denoise y olvido acá, lo conectamos acá. Image, conectamos acá. Bueno, y vamos a conectarlo acá también para verlo, ¿no? En el viewer. Y miren la manera en que limpia. Miren cómo limpió nuestra imagen. Es increíble, ¿no? Cómo limpió la imagen de solamente de. Miren cómo era antes, ¿eh? Aquí nosotros lo podemos ver acá, ¿no? Render Result. Miren cómo era antes. ¿Ven? Y ahora con Render Layer. Miren cómo ha limpiado. Pues es tremendísimo, ¿no? Inclusive acá también, por ejemplo, nosotros podemos aquí vamos a darle, bueno, vamos a aquí en Cycles, vamos a quitarle vamos a hacerlo con fondo, ¿no? Para que veamos ahí. Y ahí va a limpiar ahorita, ¿no? Y miren cómo sale. Limpiecito. Miren las sombras, miren todas las sombras, todo cómo se ve ahorita, ¿no? Este es en el slot 1. Vamos a poner en el slot 2. Simplemente vamos a hacerlo con Eevee ahora, ¿no? Con Eevee en el slot 2. Sin composición. Entonces acá en el motor de render vamos a quitar. Ahora, esto es en 5. En 5, ¿cuánto se ha demorado? Se ha demorado 8 segundos. 8 segundos como Eevee, ¿no? Parecido, ¿no? Bueno, yo tengo una Core i3 con una GeForce 940MX y 8 GB RAM, una computadora normalita. Vamos a darle 20 para que tenga un poquito más de calidad. Y vamos a darle render image, ¿no? Vamos a ver a cuánto más se demora con 20, 5 a 20, ¿no? Para que limpie un poquito más la imagen todavía, ¿no? Bueno, 9 segundos, ¿no? 12 segundos. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ese es en el slot 1. Ahora vamos a ir al slot 2. Entonces, este es el slot 2, ¿verdad? Este es el slot 1. Vamos a ver acá cuánto cambia. Este es el slot 1. Y este es el 2 a 20, ¿no? O sea que ahí ven que tiene más definición, ¿no? El 1, el 2, ¿no? Un poquito más de definición y está bueno, ¿no? Ahora vamos con el 3 con Eevee, para que vean. En el 3 vamos a cambiar acá Eevee.
Correcto, vamos acá en medio compositing, vamos a default con Eevee, ¿no? Y acá vamos a conectar Eevee acá, ¿no? Entonces, con Eevee vamos a hacer todo lo que podamos. Vamos para empezar, vamos a sampling, vamos a ponerle 100 para que, ¿no? Vamos a shadows, vamos a aumentarle la calidad de los shadows a 1024. Vamos a darle acá esto que tenga un poquito más de, que sea un poco más fino las sombras. Correcto, vamos a darle acá en vamos a darle screen space reflection, correcto, para que entre ellos haya una reflexión, ¿no? Vamos a darle un poquito de precisión allí, un thickness un poquito ahí. Vamos a darle un ambient occlusion para que rebote, vamos a darle una distancia ahí más o menos un poco oscuro para que vean, y bueno, bloom de repente, un poquito de bloom, y pero el radio que no sea mucho, ¿no? Bueno, como para dar un efecto, ¿no? No está mal, se ve bonito también, ¿no? Entonces vamos a darle un 0 para correr la imagen, vamos a comparar. Y hemos puesto render de 100, ¿no? 94, pero 94. Y vamos a tener un render acá. En el slot. Vamos a darle un render acá. En el slot 3, correcto. Vamos a esperar. Y ahí está, ¿no? Entonces, este es el seguro 5 segundos. Este es Eevee. Y este es Eevee. Este es Eevee. Y este es Eevee. ¿Ven? Este se demoró 7 segundos. Este 2 se demoró 12 porque este es a 20 samples. Y ese es 5 segundos. Y aún fuera, ¿no? Este que es de 7 segundos es de render second, el 5, de 5 samples. 5 y este es Eevee. Y este es 5 segundos Eevee. Y este es 7 cycles. Pero miren la diferencia. Los rebotes, mira. Acá tiene como que más brillo, ¿no? Como le he puesto un bloom todo. Pero como que le falta un poco de sombra y profundidad, ¿no? Y miren acá. ¿Ven? Acá tiene más rebotes, más. Como que proyecta acá, proyecta un poco el reflejo de esto que está acá y todo, ¿no? Y ese es el de 2. Bueno, este es el de 8 samples, ¿no? O sea, es mucho más realista, ¿no? Miren. Este es Eevee y este es Cypress. Entonces, nada, ¿no? O sea, es tremendo. Inclusive si quieren pueden usar el de 5, ¿no? 7, 2 segundos más, pero es tremenda la diferencia, ¿no? Entonces, eso está súper para usarlo, ¿no? Eso nomás que yo quería, solamente con este nodo nomás y activando acá en Layers, bueno, tenemos que cambiar acá el motor, ¿no? Cycles es esto, ¿no? Cycles. Acá en Layers activamos el denoising data, el UV y el normal, ¿no? En este caso es normal nomás, ¿no? Normal para que active acá. Entonces van a aparecer estas características de denoising. Entonces buscamos nuestro nodo de noising, ¿no? Está en filter de noising, ¿no? Este es nuestro nodo y aquí le conectamos en la imagen acá, en image, el denoising al video acá y el denoising normal acá, ¿no? Y bueno, esto lo conectamos al compositor y automáticamente ya nos limpia la imagen, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Bueno, entonces eso yo quería pues enseñarles. Está súper súper potente y nada, ¿no? Ojalá lo disfrutemos y hagamos más composiciones, más historias y utilizando todo el cálculo fotorrealístico de Cycles, ¿no? Con todos los rebotes de luz y todo, ¿no? Todo el poder de Cycles, ¿no? Gracias y hasta la próxima.